El representante de la Cámara del Centro Democrático rechazó el secuestro de María Guillermina Bello, madre del exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, y dirigente de esta misma colectividad. El secuestro de una persona de la tercera edad es una barbarie por parte de estos desadaptados. Muy triste, lamentable que estos hechos sigan ocurriendo en la esfera del departamento de Arauca. Primero porque el secuestro debe ser dominado por todo el mundo, todos debemos de rechazarlo. Pero segundo, por ser una señora de la tercera edad, una señora casi 80 años, no es justo. Esto es un acto que podríamos calificarlo como de una barbarie, una tragedia para el departamento, porque de esta manera no pueden los grupos al margen de la ley o que no haya secuestrado pretender acorralarnos y esto tiene que unirnos a todos los araucanos, a todas las autoridades, para no solamente para rechazar, sino para lograr minimizarlos, capturarlos o con las armas del Estado derrotarlos. Porque ¿hasta cuándo vamos a llegar a una situación de estas? Es muy lamentable que esto se presente. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, le solicitó al Ministerio de la Defensa aumentar la seguridad en zona de frontera con Venezuela. Yo le he venido pidiendo a las autoridades del orden nacional, al ministro de la Defensa, al director de la policía, al comandante de las fuerzas militares y al comandante del ejército, que nosotros necesitamos reforzar la seguridad en la frontera. Nosotros necesitamos aquí un batallón de alta montaña que se encargue de proteger la frontera. Necesitamos un batallón fluvial para que proteja y custodie el río Arauca, para que los araucanos, aquí donde inicia Colombia, nos sintamos más seguros y podamos garantizar la vida, la tranquilidad, los bienes y la honra de todos los habitantes de este departamento. Nosotros tenemos esa grande ventaja. El río, la frontera, que nos hace tanto daño porque el delincuente le queda muy fácil pasar por la frontera porosa y eso también dificulta la buena labor de la fuerza pública, que los combate aquí dentro del departamento, pero ellos tienen la facilidad de pasar a un gobierno que es permisivo allá a Venezuela, un gobierno que los acogió a los delincuentes, a la FARC, al ELN, que les permite todos esos escenarios para que ellos puedan cometer las fechorías acá en el territorio araucano y pasen a la frontera. Para el líder político, un secuestro es la violación al derecho internacional humanitario por parte de estos grupos ilegales. Por supuesto que rompe todos los protocolos del derecho internacional humanitario. Por supuesto, una persona de la tercera edad, una persona que no está activa política, que simplemente es la mamá de un dirigente político, de un buen dirigente de este departamento, pues de manera que rompe todos los protocolos de derecho internacional humanitario. Por supuesto, una persona que tiene unas enfermedades por su edad, que está medicada permanentemente, diariamente. Entonces esto, por supuesto, que viola el derecho internacional humanitario. En las horas de la tarde, en plenaria en el Congreso de la República, el representante a la Cámara volverá a solicitar al Gobierno Nacional más pies de fuerza. Hoy en la plenaria lo volveré a anunciar. Hoy tengo ese escenario en la plenaria sobre las 2 de la tarde. Pediré la palabra para volver a denunciar una vez más el atropello que estamos siendo objeto los habitantes de este departamento por parte de los grupos al margen de la ley, las disidencias de la FARC y también los desadaptados del ELN. Entonces, yo sí creo que a esto hay que ponerle la mirada fija del Gobierno Nacional y que se refuerce la seguridad tecnológicamente, en recurso humano, que sea necesario porque la soberanía primero y segundo la seguridad de los araucanos tiene que primar sobre cualquier otro interés del país. Ahora, falta esperar qué respuesta dará el Gobierno Nacional sobre la solicitud del incremento del pie de fuerza en Arauca por parte del congresista.